diplomacia de los aros, los viajes de la estrella de la NBA Dennis Rodman a Corea del Norte. La ex estrella de la NBA, Dennis Rodman, sorprendió el martes con un viaje inesperado a Corea del Norte para encontrarse con el líder supremo Kim Jong-un, con quien mantiene una relación. Se trata de la quinta visita del deportista al país comunista desde 2013, en la que espera que podamos volver con una actitud positiva y mantener el diálogo un poco abierto. Además de su amistad con Kim, Rodman también tiene una muy buena relación con el presidente estadounidense Donald Trump, tras haber participado de su programa de televisión Celebrity Apprentice. De esta manera, sus amistades con líderes nucleares y sus viajes a una de las zonas más tensas del mundo fueron apodados en la prensa como la diplomacia de los aros, Ops Diplomacy. Estos son los hitos de sus cuatro anteriores visitas a Pyongyang. 1. De exhibición con los Globetrotters. El primer viaje de Rodman a Corea del Norte tuvo lugar en febrero 2013, cuando acompañó a los Harlem Globetrotters en la filmación de una serie de Bo para la cadena Vice. Ya en esa primera visita, el líder supremo Kim Jong-un, un fanático del básquetbol, invitó a Rodman a sentarse a su lado en el partido de exhibición en Pyongyang. Jugadores estadounidenses y norcoreanos jugaran en equipos mezclados, y pudo verse a Rodman y Kim conversando distendidamente. Tiempo después, la ex estrella de la NBA le dijo al líder supremo frente a la muchedumbre: "Tienes en mí un amigo de por vida". Luego del juego, Kim invitó al equipo de filmación de Vice, a los jugadores y a Rodman a una cena fuera de protocolo junto a miembros del gobierno norcoreano. Este primer viaje de Rodman al hermético país comunista tuvo lugar apenas dos semanas después de la primera de tres pruebas nucleares realizadas por Kim. 2. Una familia hermosa. En septiembre de ese mismo año, Rodman voló a Corea del Norte y tuvo una reunión con Kim en la que conoció a su hija Kim Hwae. "Tuve en mis brazos a Hwae y hablé con la señora Ri Sol-ju, esposa de Kim, también. Él es un buen padre y tiene una familia hermosa", dijo Rodman, según reportó The Guardian. En ese viaje, Rodman dijo que planeaba entrenar al seleccionado norcoreano de básquetbol y que intentaba abrir la mente de Obama y de todos con respecto al país. 3. Entrenando al seleccionado. En diciembre de 2013, Rodman realizó un viaje corto a Corea del Norte para entrenar al seleccionado nacional de cara a una exhibición ante jugadores retirados de la NBA, pautada para enero, según señaló Rory Scott, portavoz de la empresa de apuestas que financió la exhibición. 4. El feliz cumpleaños. En enero de 2014, Rodman retornó a Pyongyang a pocos días de que el líder supremo ejecutara violentamente a su tío Han Song-taek, segundo al mando, por traición. El basquetbolista llevó a un grupo de jugadores retirados de la NBA para un juego de exhibición en el que le cantó el feliz cumpleaños a su mejor amigo Kim. Pero la visita quedó empañada por un encontronazo que Rodman tuvo con un periodista de la CNN que le preguntó antes del juego si iba a pedir durante su visita por el destino de Kenneth Bae, un misionario estadounidense que estaba detenido en el país por crímenes contra el Estado y al que Rodman culpó por sus acciones en el país. "No me importa nada lo que sea que pienses", Rodman le gritó al periodista. "Un día esta puerta se va a abrir por estas 10 personas aquí", agregó en referencia a los exjugadores y su rol diplomático.
En esa visita se viralizó el video en el que la estrella canta el feliz cumpleaños ante un Kim muy agradecido.